deseo dar un cordial y efusivo saludo, señor presidente. Estamos muy complacidos de estar en este segundo congreso. Tenemos la participación de 30 países y de 140 personas que nos visitan del exterior. Verdaderamente, sobre el primer congreso hemos hecho unos avances muy significativos. Y aquí lo más importante, tenemos grandes empresas que han entendido que la misión de la fuerza pública cuando hacemos esos controles antinarcóticos no tiene objetivo diferente al de proteger sus bienes cuando son exportados al exterior, darle una garantía a sus compradores de que esas mercancías no están contaminadas. También hemos tenido la oportunidad de demostrar cómo se puede hacer ese trabajo de manera mancomunada, sector privado, sector público. Para nosotros, la interdicción, la no contaminación de contenedores, el poder exportar seguridad a nuestros países compradores en el exterior, es un eje fundamental de su gobierno, presidente, y así lo hemos venido desarrollando. Tengo la buena noticia que seguimos por encima en interdicciones de cocaína, presidente, cifras superiores a las del año pasado, y estamos pendientes de algunas certificaciones importantes, entre otras 4.4 toneladas que iban con destino a República Dominicana, que fueron arrojadas al mar, aproximadamente 200 bultos, de los cuales hemos recuperado ya 146, y progresivamente irán flotando los demás para completar un volumen, ojalá, superior al que hasta ahora hemos decomisado a través de estas interdicciones. Hemos venido luchando en una política integral contra las drogas, señor presidente, dirigida por usted. Comenzamos con 23 grupos erradicadores, tenemos 150, ya estamos bordeando las 70.000 hectáreas erradicadas, y estoy seguro que esa meta que usted impuso de 80.000 hectáreas al año va a ser superada. Yo espero que algo más, un 3, un 4, para un 5%, y ese ha sido uno de los principales objetivos. Pero la lucha antinarcóticos es una lucha integral que no se reduce exclusivamente a erradicar. También estamos atacando los precursores. Hemos hecho unos decomisos importantes en precursores sólidos y líquidos, algunos con mucha dificultad, porque son productos legítimos, como es el caso de la gasolina y del cemento. No obstante, estamos ejerciendo unos controles importantes. Y lo que yo diría que también es significativo, hemos aumentado de manera significativa las aprehensiones de base de coca, de hoja de coca, de destrucción de laboratorios y cristalizaderos. Ya llevamos un 46% más de destrucciones, y eso hace que estos grupos delincuenciales organizados, internacionales, transnacionales, que tratan de llevar droga a distintos países en el mundo, sean atacados de manera frontal. Y eso es lo que hemos venido haciendo, presidente, en estos 14 meses. A lo que ya hemos hecho este año, habría que sumarle más de 30.000 hectáreas que erradicamos entre el 7 de agosto y el 31 de diciembre, más lo que hemos venido realizando a través de los programas de sustitución voluntaria. Todo ello da un volumen bastante importante, y ahora la nueva meta, tal cual se me la fijó, es reducir las áreas sembradas en Colombia. Si bien en estos 4 meses del año pasado logramos reducir las áreas en un 1.4%, se logró algo que era sumamente importante, que fue quebrar la tendencia creciente que venía de 5 o 6 años atrás, y todos los años, cada vez que revisamos las estadísticas, se incrementaban las áreas sembradas de coca. Y allí nos hemos venido atacando, hemos venido reduciendo, aunque sea mínima parte de esos 4 meses, pero estamos seguros que al tener la medición a diciembre 31 de 2019, que la conoceremos en el mes de junio del año entrante, habrá una reducción significativa, presidente, de manera tal que el objetivo que usted se impuso de reducir a menos de la mitad los cultivos en su cuadrillo, yo estoy absolutamente seguro que será cumplido. Nuevamente quiero destacar aquí la participación del sector privado. Encuentran ustedes en antinarcóticos unos aliados esenciales, unas personas que siempre están vigilantes desde las fincas, desde las fábricas, desde los lugares donde se producen los productos hasta el momento en que son embarcados.
De esta manera garantizamos la transparencia de todos los procesos que se adelantan desde el punto de vista de las exportaciones colombianas. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, señor ministro, por sus palabras. A continuación.